Estamos en contacto con la concejala del Partido Justicialista de la Ciudad de Santa Fe, Jorgelina Mudaliel. ¿Cómo estás, Jorgelina? Andrés Batistela te saluda. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Todo bien, vos? Bien, muy bien. Queríamos escucharte unos minutitos, Jorgelina, después de lo que fue una importante audiencia pública sobre nocturnidad en Santa Fe. Después el tema quedó en segundo plano por lo que sucedió con la vicepresidenta, ¿no? Pero esto para nuestra vida nocturna, gastronómica, para lo que tiene que ver con la recreación, es muy importante. ¿Qué conclusión tenés de esta audiencia y de lo que, bueno, estaría preparando el Ejecutivo como mensaje? Bueno, en primera instancia, obviamente, celebrar la audiencia. La última había sido en el año 2009, por lo tanto, esta en el año 2022, siendo concejala y poder participar de una audiencia pública, estuvo bueno la experiencia y sobre todo la posibilidad de generar esta instancia de escucha total, donde actores de la sociedad civil se acercan a plantear sus inquietudes, sus distintas realidades y verdades, porque ahí todas las personas que hablaron plantearon distintas verdades que tienen que ver con el sector al que representan o con su vida cotidiana. Acá nadie que haya ido a hablar ha planteado algo que no suceda. Sí es real bueno, que la ordenanza, la nueva ordenanza para trabajar la nocturnidad tiene que ver con generar el equilibrio necesario en esta sociedad. Yo creo que acá lo que faltó, Andrés, en esta tres partes, por decirlo de alguna manera, la gente que se sumó, porque se anotaron más de 106 expositores, ese día terminaron siendo 92, porque obviamente surgieron cosas seguramente y no pudieron acudir, pero la última audiencia había sido de 33 expositores, por lo tanto fue mucho más tiempo. El consejo que dio la posibilidad de esta instancia, donde la organización estuvo 10 puntos, lo que faltó fue el mensaje del Ejecutivo, que no lo tuvimos, y que encima en esa mañana de la audiencia, en las declaraciones que hicieron miembros del Ejecutivo Municipal, dijeron que el mensaje ya estaba cerrado. Entonces fue como una declaración poco oportuna, porque ¿para qué vamos a estar en esa audiencia escuchando a todas las personas si el mensaje está cerrado? Lo que a nosotros nos molesta, o particularmente desde mi banca, del bloque justicialista, es esta cuestión de estar todo el tiempo enterándonos por los medios, cuestiones que nos deberíamos enterar en el recinto. Y que consideramos que muchas veces se le falta el respeto al Consejo Municipal porque vemos que suceden cosas que nos enteramos en los medios y que no tenemos el debate previo en el Consejo Municipal. Lo único que le faltó a esta audiencia es haber tenido el mensaje del Ejecutivo, que todavía lo estamos esperando. Claro. Jorgelina, uno se pregunta si vamos camino a algo parecido a lo que resultó en 2009 la ordenanza de emergencia de Barletta con muchas prohibiciones o se va a buscar más una suerte de equilibrio. A mí tampoco me gusta cómo quedó, por ejemplo, la Recoleta después de que era un descontrol, sí, lo viví cuando era joven y salíamos en esa zona. Pero tampoco me gusta cómo quedó la Recoleta ahora, ¿no? Que la vida nocturna es inexistente y hasta peligrosa. ¿Qué es lo que está, para dónde estamos rumbeando? Bueno, la situación es que hay muchas ordenanzas que ninguna se cumplen. De hecho, la que mencionás, la de emergencia, creo que el número es la 11.622, si no me equivoco, era por 18 meses, y bueno, creo que vamos 12 años prácticamente de esa ordenanza. Por lo tanto, también sirve para poner sobre la mesa esta problemática que tenemos en la ciudad de Santa Fe con todas las normativas que existen, pero que no se cumplen. Y bueno, la nocturnidad pasan un montón de situaciones vinculadas a la discrecionalidad, vinculados a que aquellos emprendedores gastronómicos o empresas que llevan adelante su emprendimiento están sujetos a una suerte de estar o no cerca de un vecino que denuncie o que no denuncie. Las cosas, las reglas no están claras, y bueno, ni hablar también de aquellas personas que invirtieron en la ruta 168, que no tuvieron ninguna de las obras que necesitaban para poder valorizar esa zona para que sea una zona que convoque. Hoy eso no sucede y pasa por un montón de motivos. Entre ellos, uno es que la sociedad muta, son dinámicas, van avanzando, los consumos culturales y nocturnos también. Las juventudes hoy no eligen ir a la zona de los boliches, no eligen ir a la ruta 168. Tiene que ver también con la inseguridad que se vive, con las faltas de sobras que están, o sea, caminar por esa zona en oscuridad, con los yuyos altos, a la misma altura que las propias personas, claramente no convoca y no invita a que la gente se acerque a ese lugar. Por lo tanto, primero, a ese lugar, si lo quieren poner en valor, hay que hacer las obras necesarias, que hemos presentado un montón de proyectos pidiendo que se tenga en cuenta eso para la zona de los boliches. Pero como te decía, tampoco podemos dejar de tener en claro que
los consumos culturales fueron mutando y hoy hay muchos jóvenes que se vuelcan más para los eventos que llevan adelante productoras culturales independientes, por ejemplo, que llevan adelante eventos en vecinales, en clubes. Está un poco hoy instalado ese tipo de consumo nocturno, y bueno, a eso lo tenés que reconocer, tenés que generar la normativa para que suceda, no tenés que empujar a que los jóvenes se vayan a la clandestinidad. De la misma manera que los ruidos molestos molestan, valga la redundancia, en Barrio 7 Jefe, también a los vecinos de la Vuelta del Paraguayo. Creo que también hay que tener en claro que hoy la sociedad tiene que buscar, la sociedad santafesina, ¿no?, en este caso, tenemos que buscar un equilibrio. Porque, por ejemplo, pongo el ejemplo de Barrio 7 Jefes. Los vecinos y vecinas que manifiestan que en días de las semanas hay picadas, hay música con volumen alto y cuestiones, tienen razón en reclamar y en plantear ese debate, porque no corresponde, tiene que haber un mayor control por parte del municipio. Pero también es una realidad que la Costanera es de todos y de todas. Es un espacio público por excelencia que el ciudadano santafesino elige, y sobre todo cuando llegamos al verano. Por ende, ahí hay que buscar un punto de equilibrio entre el control que necesitan los vecinos y vecinas para llevar adelante su vida cotidiana todo el año, no solamente en el verano, y también esta idea de pensar a Santa Fe como una ciudad turística, que la gente pueda disfrutar del agua, de la playa, de la costanera, y que es una elección de todos los estratos sociales, desde la cuestión que van y se sientan en un bar a consumir, al que va con una conservadora a pasar un buen momento. Es el espacio público por elección del santafesino, es la costanera. Entonces ahí también tenemos que tener en cuenta que hay que buscar un equilibrio, un mayor control y fiscalización por parte del municipio en lo que tiene que ver el tránsito, la limpieza, el cumplir con los decibeles del sonido, que también muchas veces eso no se cumple, pero también entender que los paradores, que también hoy los están utilizando por un proceso licitatorio, obviamente que en el verano es donde más trabajan y que quieren tener la posibilidad de ofrecer eventos que hagan que Santa Fe sea una ciudad turística, como también lo estamos planteando. Entonces es un tema donde los intereses son contrapuestos 100%. Hay que buscar un equilibrio y hay que generar que se cumplan las ordenanzas. Pero volviendo a lo que me preguntabas, yo estoy segura que esta ordenanza va a ser menos restrictiva que la que existe, pero con un cumplimiento, o por lo menos desde nuestra banca vamos a buscar que sea un cumplimiento real de lo que ahí se plantee. Lo que sí nos molesta hoy es todavía no tener el mensaje del Ejecutivo para saber qué es lo que están planteando y si están escuchando todas las ideas que venimos nosotros manifestando, porque también somos quienes representamos a los vecinos y necesitamos que lo que nosotros planteamos en ese recinto tenga voz y voto, porque últimamente sentimos que todas las medidas por parte del Ejecutivo Municipal van a parar primero a los medios antes que a los concejales. La última pregunta, Jorgelina, con el tema que creo es fundamental en lo que están discutiendo en relación a controlar, por ejemplo, los decibeles o poner más baños químicos. Meto la cuchara acá. No puede ser que tengamos una zona de Carribares donde no haya baños químicos y haya olor a orina enfrente. Totalmente. Esto va a implicar quizás un desembolso del Ejecutivo para destinar este tema en particular. Hemos solicitado baños químicos en muchos espacios públicos de la ciudad de Santa Fe para solucionar esta problemática que vos como ciudadano, como vecino, la observamos todos y todas. Uh-huh. Faltan un montón de servicios por parte del municipio para que los espacios públicos sean espacios públicos que puedan habitarse con calidad, que puedan habitarse desde el disfrute, ¿no?, desde el dolor de cabeza, porque vos vas a un lugar y si te dan ganas de ir al baño, estás como condicionado a tener que irte en tu auto o en el móvil que estés a otro lugar. Me parece que hay que pensar realmente, hay que dejar de declamar y empezar a hacer, claro, por empezar, valga la redundancia. Pero eso creo que es hoy un grave problema que tenemos con la gestión municipal. Se declaman muchas cosas vinculadas al ambiente, a la ciudad turística, a los espacios públicos de calidad, pero bueno, declamar y decir cómo podríamos vivir mejor lo hace cualquiera. El tema es tomar las decisiones que son necesarias para cambiar estas realidades, y cuestiones tan básicas como la que vos estás diciendo de poner baños químicos en la zona, por ejemplo, de los Carribares, que fue una zona elegida para que los Carribares estén ahí, para que la gente vaya, bueno, pero hoy esas personas no encuentran el servicio para poder disfrutar una noche tranquila. Siempre va a aparecer ese inconveniente, y también ahí los vecinos y vecinas de esas zonas son rehenes
de la falta de presencia municipal con la solución de estas problemáticas que genera, obviamente, la no convivencia o la mala convivencia de aquellas personas que utilizan la casa de un vecino para ir al baño, por decirlo de alguna manera, que no corresponde, la falta de limpieza por parte del municipio, pero también la falta de resolver ese tema a partir de brindar las condiciones necesarias como un baño químico. Claro. Jorgelina, te agradecemos por tu tiempo, como siempre, y la seguimos pronto. No, gracias a usted. Abrazo grande. Un abrazo.